La mañanera es una gloria, mañanera, sí. O sea, la manera en la que los perros disfrutan cagando. Hombre, a mí me da envidia, ¿eh? Sí, exacto. A veces son cosas que... hasta varias en un ratito, o sea, dices, no, son jefes, sí. ¿Qué sería si también nosotros nos tomáramos esas libertades, no? Estamos, sí, a punto de empezar, claro. Nosotros ya también. Usar, así, usar las banquetas para... No, pero sí, a veces sí, como dices, envidia. La producción y la calidad del producto que se genera, ¿no? No, la fibra. Pura fibra. Pura fibra contenida. Yo leí en sus redes que ustedes eran, de cierta manera, unos curadores urbanos de cables, árboles. Sí, degustadores. Y grafitis, y ahí veo enfrente uno que dice: el futuro es una emboscada. Y luego la tachan y dicen: es una mujer. Correcto. ¿Qué tal, Una belleza. Me gustan esas profundidades de los muros. Está muy padre. Sí, efectivamente, vamos buscando temas como para ir desarrollando series de colecciones de cosas a observar. De registro. Oye, por ejemplo, es una pieza de Avelina la madre. Vidrios que parecen talismanes. Pero ya se me dio la güera. Pero esta era una pieza que rompió Avelina. Ok. Iba para la feria de Maco. Ya. Y así como la de Gabriel. Quiere agarrar su refresco, claro, Avelina. Exactamente. Y las perras son condescendientes con este tipo de piezas de arte contemporáneo. Que vienen y se mean encima. Aquí sospecho que esto también era parte de un coche, ¿no? Sí, claro que era de... Sí, sí. Y posiblemente con una laptop dentro. Pero probablemente la laptop ya también se fue. Probablemente también se fue. Sí, claro. Aquí, a cada rato. Aquí es barrio bravo. Bueno, porque pasamos por Libertad. Siempre hay que meter. Hay que hacer el clásico que yo, el que le acomoda a Fede. Ok. Es un dulce paseillo. Ah, o sea, el señor, a partir de que tiene perro, ya no camina. Porque se ha vuelto muy, muy huevón. Entonces, nomás sale, pasea el perro 2 cuadras. Y va y se mete un café. Ah, mira. Pero con un paso bien chido, mira. No, sí, pues, pero a ver. Paso de ballet. Sí, no, no. Señor Lara, ¿usted cuántos años tiene ya consumiendo el amor canino? Fíjate que esta licenciada va a cumplir, creo que 7 o 8. Órale. Pero ella no es pet friendly. Entonces, ya... Bueno, es que impone la licenciada, ¿eh? Bueno, pues es... Además está entrenada, o sea, sí. Sí tiene su entrenamiento de guardia civil. Ok. Pero como que cuando viene con la güera la provoca y ella provoca a la güera, entonces se vuelven muy desobedientes. ¿Tendrán conflictos raciales? No, yo creo que tiene que ver más con ganas de echarles madre, ¿sí? Se aceleran, agarran, sí, pari. Sí, sí, exacto. Pero bueno, que ayer estaba la contingencia, cabrón, ¿eh? O sea, se veía todo lleno de humo y además olía muchísimo. A lo mejor no debía haber hecho, ayer me aventé la que te digo que la te quiero decir, César, que sí, porque se ha quedado bien cansado, o sea duro, o sea, sin parar como 45 minutos. Ah, esa está buena. Y es un cuadrado que hago, o sea, me voy, o sea, cuando lo dejo ahí en el mercadito, sí, ya me voy por Libertad,
hasta Chapultepec. En Chapultepec hasta Avenida México. Ajá. Y en Avenida México hasta la de... Cambia de nombre, pues es la de los Lonches Camarena. Pues sí, la licenciada llegó sin querer a mi casa. ¿Cómo fue? ¿Cuál es la historia detrás de la licenciada? Un día estaba viendo, cuando tuve Facebook hace muchos años, estaban unas fotos ahí. Aquí hay una colmena. Mira, aquí es. Perdón, pero ahí hay una colmena de abejas. Ándale. Están llegando todas a su casa. Ándale. Su guarida. ¿Qué tal, ¿Por qué no las entrenamos a las perras a que nos saquen la miel, cabrón? A ver, si yo me albresco, ¿verdad? Nos encontramos una colmena. Además, tenemos visita de lujo el día de hoy. El señor Tenedor, Manuel Tenedor. Mucho gusto. Vino a caminar con nosotros. Caminando, vimos que aquí hay una colmena. A ver si no me pican. Intentaremos entrar ahí. No, yo creo que no, mejor no. Pero qué buena onda. ¿Será que ya está hueco este árbol? Así como los que hemos visto que de repente ya están huecos. Ah, como el tweet que nos mandó la máster ayer ahí en Twitter. Sí. Un saludo. Un árbol moribundo, ¿verdad? Sí. Luego son unas cosas muy bellas, ¿no? Qué chido. Pobrecito. Bueno, perdón, es que llegó a... En Facebook estaban unas fotos de unos cachorritos así preciosos, como ositos. Y yo le escribí a este amigo y le dije, ¿qué es eso? Y dijo, no, pues eso. Pastor alemán negro sólido. Y se los voy a llevar. Y dije, no, yo no quiero perros, no me la llevo. Va a haber muchas interrupciones, ¿eh? Sí, no, adelante, yo. Están señalando las perras, esto que nos gusta mucho, que es cuando brota, parece como de la piedra, casi, o sea, una planta, cabrón. O sea, sacando vida de donde ya nadie daba un peso, cabrón. Sí, exacto. Te iba a decir, salió en una piedrita. La naturaleza resistiendo. Exacto. No más, qué belleza. Y salió frondosa, Mira. Sí, no, sí está muy bien. Güera. Seguramente es un buen baño de perro porque por eso se pararon a oler muy cañón. Debe oler muy bien, ¿eh? Sí, no llegue. Ah, bueno, no, con el cubrebocas no se puede. A veces yo tengo que estar negociando con la güera, o sea, de que no tiene que estarse deteniendo en absolutamente todo lo que pueda ser olfateado. O sea, se clava, o sea, se clava en la textura. Es su fiesta, master. Oler es su fiesta. Cosa por cosa quiere ir haciendo inventario. Y la... Mira qué bonito. Qué increíble. Güera, me le estás poniendo una luz muy fea. ¿Puedes mover a la güera? Sí, gracias. Esta es una buena pieza. Es muy buena. ¿Qué ve ahí, señor Lara? Aquí estamos viendo también una otra que vamos a mandar ya a Maco. Cosas que parecen pósters. Son latas que van quedando, pedazos de metal. Se van quedando ahí. Nadie las nota, pero son muy bellas. Ya va a ser aquí el homenaje a la lata. Sí. Eso es lo que normalmente hacemos cuando encontramos este tipo de cosas en la casa. Homenajes que ya quedan ahí. Y entonces, bueno, total que dijo, te la voy a llevar. Y yo, no, yo no quiero perro, cabrón. Yo vivo solo, vivo muy a gusto y yo no quiero tener un perro. Ándale, no seas así, te lo llevo para que lo veas y no sé qué. Y bueno, total que, para no hacer el cuento largo, llegó, la llevó, la bajó, venía con otros dos, con otra hermanita, tenía 3 meses, era un osito chiquito, y como que ella fue la que me empezó a seguir todo el tiempo. Yo quería cotorrear con las dos y esta no se me despegó. Y pues así llegó. Zorra. Órale. O sea, el primer día en la noche ya corría yo, o sea, de hecho al día siguiente le escribí y le dije, llévate a tu perro. No, ¿cómo crees? Oye, la abuela ya desayunó ahí, ¿eh? No, es que la abuela, como es callejera, o sea, le quedó el gusto de comida de la, así tal cual, de agarrarla del piso
y le gustan huesos, pedazos de carne, de lonches, pan, el pan, ya vi que le gustan las conchas. Unicel en salsa roja. Pues Fede me regaña porque me dice que si le estamos dando ya comida, digamos, buena, croqueta, checada ya, que no la ande metiendo, dejándole pues, o sea, pero pues es que se ve que es un goce enorme la botana callejera para la güera. No, no, pues sí les hace daño, ¿eh? Digo, depende de qué sea. Digo, de pronto sí veo que la se le aguada el cuidado, el producto. Es por hacer taquino el producto. No. Mira como el manolito que tenía que llevar. Ah, sí. ¿Alguna vez este parque estuvo en condiciones idóneas? Fíjate que nunca nos ha tocado, digo, yo el tiempo que tengo viviendo aquí, que son ya casi 9 años, siempre ha estado igual. Es más, creo que ahora está mejor. ¿De plano? Sí. Sí, es que lo usan muchísimo la gente que no tiene, ¿cómo le dicen? Situación, que está en situación de calle, sí, ¿no? Lo usan aquí muchísimo. Pues aquí duermen, toda esa comida, todo eso que viste ahí tirado, pues duele. Entonces, por más que lleguen, pintan aquí, al rato ya lo grafitearon. O sea, ya. Pero es un buen lugar, o sea. Es un buen lugar. Con su puente aquí, o sea. Podría ser un lugar. Pues no, aquí no hay ningún parque ni área libre, esta es creo que la única de la colonia. Es verdad, ¿eh? Pequeñita. Pero además tiene cosas, o sea, tiene ceiba, tiene la palma. Tiene las lluvias de oro, tiene la palmera, esta ceiba está a punto ya de brotar, ¿no? Tiene ya todos sus brotes. Hay muchas ceibas por aquí también, estos son olivos, las palmas, o sea, está chido, o sea, como que sí le pensaron qué tipo de especies comer, pero no. No jaló. Y en la noche, pues olvídate, los barrios bravos. Y aquí es una casa de monjas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Convento? Convento. Órale. Mira, aquí yo creo que nunca les dejan una carta, pero me parece un buen detalle que tenga su buzón, ¿no? Buzón al muro. Pero además ni se abre, cabrón. Su switch. Está padre esa parte. Déjame tomarlo. Y así vamos viendo cosas en la calle. Muy bien. Es como. Está como que le está limpiando, ¿verdad? Sí. A lo mejor ya va a entrar en. Le van a habilitar. Luego se les vino atrás el proyecto y luego lo que hicieron fue protegerla con la malla de esta sección. Porque para evitar que se meta la gente, porque también se mete. Pero decíamos que podían ser oficinas corporativas de que se pueden hacer. Sí, sí, ¿no? Es una de nuestras actividades favoritas, de localizar lugares que pudieran ser nuestras oficinas. Eso suena muy bien, ¿eh? Pues esa está a la medida de nuestra deriva, sí. Terraza para dibujar. Y hasta un pequeño video bar abajo. Con pantallas viendo el video de hockey. Ahí ve un taco mañanero. ¿Ustedes son de taco mañanero o lo evitan? Yo sí, pero no de cualquier taco. O sea, lo que pasa es que hay unos, ¿cómo se llaman? Tacos de canasta o jugado. Sí. Ah, los de Zaragoza me gustan y hay una sucursal que está cerca de la Minerva en ese recorrido que hacemos que le llamamos ya el clásico y pasamos justo por ahí. Ok. Entonces ahí sí le he llegado un par de veces a los de chicharrón. Pero normalmente, si vamos así, no. Tienen que ser esos que ya conozco. Ya cuando uno es viejito de costumbre, estos son los que me gustan. Lo que ya nos hicimos ya de casi de ley es el café, puede ser en alguno de los que nos gusta por aquí, y a veces un leve desayuno. Órale, órale. Leve desayuno con lengua y... aquí con lengua, por ejemplo. Leve. Ligero. Ligero desayuno. Tenemos que volver a empezar a aplicar la avena, ¿eh? Sí. Porque ese le da duro a la...
No, la avena realmente engrasa ese engrane estomacal, ¿no? Una maravilla. Fluye. Ayuda mucho. Ah, eso es Cristo. Cuando vemos de repente juguerías, nos paramos a echar un juguito. Muy bien. Vamos a preguntar a ver si hay zanahoria con betabel, que es una bomba de salud y de azúcar. Le gusta el de Lima. Órale, es de ese team, es de ese equipo. Sí, el equipo Lima. Buenos días, hola, buenos días. ¿Tiene zanahoria y tiene betabel? Sí, ya sea bueno, mitad y mitad, zanahoria con betabel. Sí, nada más el betabel no lo despertamos, está muy fuerte. Ah, gracias, Paco. Sí, o sea, ¿cómo un licuado? ¿Pones el, lo licuas? Con jugo de zanahoria. ¿Y qué tal queda? Sí, pues que bien. ¿Queda bien o no queda? Sí, pues un poquito más espeso. Que no lo estás vendiendo bien. ¿Tiene tamaño chico? Tengo. Órale, un chabelón. ¿Y para llevar? Sí, te lo pongo un bolsito. Ah, bueno. Tú. No, me espera, yo me espero. ¿Te vas a esperar? Sí. ¿Tardas mucho con el de zanahoria? Ah, no, no. No, pensé que lo tenías ya como. No, no te apures. No te apures. Vámonos. Pero volvemos. Sí. Gracias. Casi nunca hay de Lima. Es muy raro. Y a esa onda molusca, sí, se le fuma tan mal por la enfermedad y problemas. Me gusta, pero digo, no quiero perder. Sí, porque son también, cuando se puede, es el caso, uno debe ver su posibilidad de moño o pelusa. Yo creo que lo está haciendo muy bien. Pues tú puedes ver para todos lados y traes tu moño ahí. Traes tu moño, muy bien. Señalas, cosas. Dime y sigue. Padrísimo, muy bien. Ah, mira, esta es una que... Antes el señor Lara, hace rato que lo vieran. Son como unos hermanos, en acá se ve bien. Ándale, sí, ¿eh? Son como dos grandes, monos, ¿no? Dos moguls. Es verdad, aparte es un spot muy para foto quinceañera ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Sí funciona. Sí. Y ahí los cables atravesando. Cables, todo el tiempo cables. Los más nos vale agarrarle el gusto al cable. Porque, nos gustan mucho los tabachines. Ah, sí. Y nos gusta mucho lo que a veces hace el tabachín, que es que baja, o sea, las ramas bajan hasta casi nivel piso. Entonces hace un ambiente muy sabroso. La sombra del tabachín. Sí. Es una sombra fina, porque no es tupida, entonces te queda un suave halo de luz. Me estabas diciendo que aquí había un señor en situación de calle que... Sentado ahí, y cuando nos vio pasar, como que le entró cosa y me dijo, oiga, ¿no tiene otro perrito que me regale para que me haga compañía? Sí me alcancé a quebrar ahí, o sea, ya me fui así. Pues búscale el novio, la abuela. Eso es lo que hay que hacer.
El árbol salió de la olla. Y eso. La olla mágica. Es lo sembraron, o sea, lo pusieron ayer en la noche, era con una semillita. Te vas a tu casa, descansas, regresas a la mañana siguiente, ¡pum, cabrón! Ya brotó, árbol. Buen fermento. Un limón, cabrón. No. ¿Qué opinan ustedes de la histeria del perro de balcón? ¿Se vale ser histérico estando en un balcón? La del perro de balcón histérico. Ah, no, es pues muy sí, molesto. Da mucha agüite, cabrón. Sí, ¿no? Sí. Porque te das cuenta de cómo ya, pues sí se alcanzan a poner ya en un estado muy neurótico los pobres animales, cabrón. Nomás ven pasar, no pueden oler. No. Decían que los perros necesitan tres cosas, bueno, dos cosas. Lo único que necesita un perro en la vida son: primero, hacer ejercicio; número dos, disciplina. No, pero ya, en tercer lugar, darle cariño, pero se no me hace necesita. Muy duro el señor Lara. No, pero no necesita cariño, no es un animal. Muy duro, el señor Lara. Yo nunca he estado de acuerdo con esa visión militarista. No, pero no lo necesita. Pueden sobrevivir sin cariño, porque su especie no lo demanda. Y yo mi motivo principal es darle de cariño. Estar con esta señora es el cariño, cabrón. Yo quiero estar fajando con ella todo el día. No, me da cariño, cero disciplina. Es un perro en un balcón que no hace ejercicio, tan histérico. Sí, ¿no? Un perro histérico, literal, o sea, no es la expresión, sino sí se les genera una histeria. Está echando un asco, ¿sí? O sea, por fuera tienen como unos cartones de colores, como de permanente, no sé qué decoración. Ah, claro, debería estar prohibido, cabrón. Eso debería dejarlo. Pero se ve que tenía más como vibra. Sí. Es un pinche cartón de permanente. Sí. ¿Para dónde está? ¿Derecho? Vamos al parlamento. Ah, pues mira, derecho. Sí, es una polvadera. ¿Qué vas a hacer? ¡Fuera! Sí, no, no lo van a hacer regalo. Pero es de las del tipo chido que tienen los pinzas. Todas las hojas son espinas, mira. Nunca llegaste a... Mira, aguas, porque este pica cañón. Pica, ¿eh? Ah, sí. Este es el... ¡Buenos días! ¿Es el Gentleman? No. No es el que vive aquí. ¡Ya, tírale! ¡Ey! ¡Ya! Ve. Vámonos, pues. No hace nada, ¿eh? Este es el tema. Este quiere amistad. Siempre me siento un poco triste en ese momento en el que todo el mundo habla de la raza de sus perros.
Y la mía es callejera. No, pues, sí. ¿Por qué? Y a mucha honra. No, muy bien, muy, muy bonita, muy bonita. Oye, no. Preciosa, ve nomás. Es una lobita, yo le llamo una lobita. Yo digo que puedes comentar que sí. Yo sigo con serie de cables. Este cable palomero es el temor. Se ve toda la caja. La gran güerita, es divina. La güerita del amor, le se antoja tomarle, ¿no? Sí. Con el lengüeteo ese de la güera. Un sabroso lengüeteo. Véngase, bonita. Buenos días.